Buenos días, Luis. Buenos días, chicos, buenos días. Muy bien. Buenos días. Dariela, no te escucho, está apagado. Ah, está hablando con alguien. Pensé que me estaba hablando. Muy bien, chicos, prendan sus cámaras porque yo no sé quién es. Ya ustedes saben que tienen que entrar con sus cámaras prendidas porque yo no sé quién. En el caso de María José, no sé si María José se está conectando de uno o de dos. ¿Ya? Grace, Carmen Paola, María José, por favor. Ah, Miss, buenos días. Escucho, quiero Voy a escuchar. encender la ver en cámara. Ya, lo que quiero es está Carmen Paola, solo contéstame para saber si eres tú, por favor. Quiero escuchar tu voz. Ya, ya sí, sé que se ve que se entrecorta. ¿Ya? Oye, Samuel, ¿qué pasó el lunes? ¿Por qué no me enviaste la ficha? ¿Fuiste el lunes? Perdón, la exposición. Sí, Miss. No, no pude. ¿Qué Se me juntaron pasó? bastantes cosas. Se me Porque juntaron bastantes cosas. sé que estuvieron con el profesor de física. Sí, Miss, de verdad, disculpe, no tengo nada que decir. Sí, fue parte de mi responsabilidad por no separar el tiempo. Ya, entonces hacémoslo. Hoy día también hay taller, ¿eh? Si lo quieres recuperar, entra al taller hoy día. Ya esa es tu última oportunidad. A las 3. Ya está. Muy bien. Están allí, ya se convierten. Benjamín, por favor, necesito que prendas para saber si eres tú. En el caso de Carmen Paola y María José, ya sé porque ellas. Le he escrito en su privado una nota. Ya. Sí. Lo que quiero escuchar es la voz. Por la voz puedo sacar que es mi alumno o no es mi alumno. Si no, no sé quién es o qué indeseable se quiere meter a mi clase. Muy bien, muy bien. Creo que mi internet está inestable, ¿me escuchan mal? Pues, así, ahí está, ya me dijo. Internet Se le está. escucha mal por un momento. Sí, ahorita me dijo, su internet está inestable. Me acaba de decir. Muy bien, ya somos 15, muy bien. A ver, ya. Hoy ya, esta semana serían las 3, 4 semanas, ya no tenemos la parte química, ¿ya? Ya nos toca la parte de biología. Ya, y vamos a empezar lo que tenga que ver con el sistema inmunológico, ¿ya? Con ustedes. ¿Ya? Vamos a ir a la página 90, 190 de su libro que tiene que ver con el sistema inmunológico. Este es un tema muy bueno. Y ahorita vamos a ponerle aquí, vamos a tomar asistencia. Ahí está, ¿qué pasó? La botó a Micaela, va a tener que apagar su cámara. Porque si no la va a volver a botar. ¿Dónde está? Creo que ahí está entrando Micaela. Micaela, no prendas tu cámara, apágala porque si no te va a botar. Valeria, ¿eres tú, por favor? Sí, mis. Ya. Sí, eso es lo que tengo que corroborar, porque si no, no, lamentablemente no lo sé. Brenda Rojas, su cámara, porque hasta ahora no me dice nada. Y ahí te la prendo. Ya, escuché que eres tú, que la vas a prender. Muy bien. Mi amigo Cristian, ¿eres tú, por favor? Necesito escuchar tu voz. Mi amigo Cristian. Ah, ya. Muy bien. Ya. Ahora sí, ya son ustedes 15, pero vamos a ver, vamos a tomar la asistencia hoy. No te preocupes, así nomás quédate, Micaela. Así nomás quédate. Yo entiendo la situación. No te preocupes. Apaga la cámara. ¿No?
Vamos a tomar la asistencia. Chefer. Muy bien. Barrios, Alexander, si está. Samuel Castillo, está. Sebastián Serna. Está. José Antonio Chefer está entrando. Oliver Cisneros, está. Oliver siempre entra retrasado por su internet. Mariana Darrigo está. Alessandro Herrera Legario. A ver, un ratito que no veo. Voy a dejar de compartir porque yo no sé si son o no son los que entran. Ahí está Alejandro. Está entrando Alessandro. Cristian, ¿por qué no prendes tu cámara? Yo le he dado permiso a Micaela, a ellas, porque yo sé la situación. ¿Qué pasa contigo? Tiene que justificar, en este caso, tu hermano. Alejandro creo que está teniendo problemas de internet. Ahí está mi amigo Alejandro. Uy, lo bota. Lo bota. Ya la votó a Micaela. Alejandro no me puede escuchar porque recién está conectando. Alejandro, apaga tu cámara, Alejandro Herrera, porque si no te va a botar el internet. Ahí está acá. Bravo. ¿Ya? Esto va a botar el internet porque él está con la cámara prendida. Bien, continuamos. Ya. A ver, nos ha quedado Oliver. Mariana Darrigo está. No está Mariana. Gracie está. González Mayuría está. Cristian está. Génesis Estrella. ¿Está o no está? Ya. Porque ella siempre. Alessandro Herrera Legario sí está, Yanko está, Lupo está, Nole Constantini no está, Valeria sí está, Pedraza está, Prado está, Queirolo está, Brenda está, Ruiz está, está, Tazaico está, muy bien, todos está, muy bien, vamos a compartir, a ustedes les toca, déjenme ver que tengo todas las clases acá. Cuarto y secundaria, páginas 190 y 191. Ya, muy bien, vamos a entrar al libro. Les he dejado de su libro de la página 46, su actividad para hoy. Vamos a ir al sistema inmunológico. Muy bien. Este es un sistema bastante interesante, les diré ahora que vamos a llevar esto. Este es un sistema que tienen que cuidar. Si este sistema no los cuida, todos los demás están invadidos, pueden ser afectados, pueden ser que por eso, ¿no? Y especialmente en este tiempo de pandemia, yo siempre he dicho que ustedes tienen que comer bien. Incluso hemos hecho, ¿se acuerdan? Hasta concurso para que traigan ustedes alguna comida que sea nutritiva y que sea rica. ¿Quién ganó? ¿Chefer? ¿O Samuel? Samuel creo que trajo unas lechuguitas, creo que mi internet está inestable. Voy a esperar un ratito. A ver, ¿ahora sí se me escucha bien? Ya, muy bien. ¿Quién ganó? ¿Quedaron empates Josué y Samuel? Creo que Chefer trajo como chaufa, pero de quinoa, ¿no? Y más no me acuerdo. Y Samuel. Sí, José trajo chaufa de, llevó caos, chaufa de quinoa. Y yo llevé unos enrollados de lechuga riquísimos que tenían atún y otras cosas. Y me acuerdo que quedaron ahí por ahí empates. Me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando hacía eso, ese concurso? ¿Y por qué lo hago? Para que ustedes puedan inventar comidas que estén ricas y así. Muchos de ellos se han quedado en casa, muchos de ellos hasta el día de hoy. Ya, mí, ¿se acuerdan que tengo? Sí, y eso lo hago hasta ahora en mi casa, y lo inventamos y lo hicimos.
Porque, bueno, pues para eso se trata. No se trata solamente que sea un curso simplemente que yo les cuente, sino que ustedes también aprendan, ¿no?, lo que es nutritivo. Ustedes saben que en Noruega, pues, uno de los cursos, o sea, es un curso, ¿eh?, no es, aparte de las ciencias, es un curso de lo que se llama nutrición. Desde que están más o menos en tercer grado, ellos cocinan, presentan platos nutritivos y los cocinan y se los comen ahí en el colegio. Ahí en Noruega. Es un curso que está desde tercer grado hasta, creo que cuarto de secundaria, tercero de secundaria, si más no me equivoco, porque ellos tienen otra modalidad, y ese es un curso. Y no solamente ven eso, sino ven lo que es la parte económica, los gastos, todo eso, y presentan sus proyectos. Eso es interesante. Es interesante cómo es que aprenden la nutrición de manera práctica, y es parte de un curso. Yo estaría happy de enseñar eso. ¡Uf! ¡Qué receta! No habría, y qué con ustedes, ¿qué no haría? Ya ustedes saben cómo soy yo con respecto a la nutrición, ¿no? Creo que se han dado ustedes cuenta, ¿no? Entonces, mis hijas siempre cuando han sido chiquitas, me dicen, mamá, tú me envías toda mi lonchera hecha, ¿por qué no me envías papitas? Mis amigas llevan papitas, gaseosa, otras cosas, y tú siempre nos has hecho la lonchera, ¿no? Que tenga que tener nutritivo, bueno, por ahí que sí también. Yo misma les hacía su pan pizza y se las mandaba. Y me dice, bueno, brava, yo me dice, ahora sí entiendo. Bueno, ahora yo estoy en la línea, tengo mi peso exacto, me dice, igual que mi hija Vani, y no estamos gorditas. Y te damos gracias porque ahora sabemos por qué las loncheras tienen que ser nutritivas. Bien comida, bien alimentada y sana, ¿no? Y sana, por esta la enfermedad. Por eso lo he dicho yo, cuando su sistema inmunológico está bien, ¿cómo van a reaccionar ante cualquier enfermedad? En este caso, el sistema inmunológico. Ustedes saben cosas, todos saben que a mí me dio el COVID. ¿No es cierto? Todos lo saben. Pero no me ha dado fuerte. Le doy gracias a Dios, porque ya hemos dicho que no todos les da igual, ¿no? Y eso depende mucho de tu sistema inmunológico. ¿Cómo está? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué comes? ¿No? Por ejemplo, en mi casa, solo es rarísimo comer papa y arroz a la vez, solo cuando hay un estofado o un seco. Pero después mis hijas no comen papa y arroz a la vez. O comen papa o comen arroz. Tiene que haber siempre ensaladas, pescado sobre todo, 2-3 veces por semana. No, bueno, 2 veces comemos nosotros por semana. Muy bien, María José, querías decir algo y creo que no sé quién más levantó por ahí la mano. Dime, María José. Sí, Brenda está sin internet y el Zoom la está botando cada rato. Uh-huh. Sí, sí, eso sí le he visto, ¿no? Ahí está Brenda, ya está, pero está con la cámara apagada, no hay problema, porque sé que la está botando. Mi amiga Katherine, ¿qué pasó con tu cámara? Sé de Micaela, sé de Cristian, sé de Valeria, de Benjamín, María José, bueno, que sí está. Carmen Paula también. Mi amiga Alexandra Talavera, ¿qué pasó? Uh-huh. Mi amiga Katherine. ¿Qué cosa? ¿Por qué estás con tu camarita apagada, igual de Alexandra? Es que la apagué un rato porque mi mamá pasó. Ya, no te preocupes, todos estamos acá. Sí, Katherine. Es que en mi casa no tengo luz y es la brecha. Entonces me vine a la casa de Valeria. Ah, está en la casa de ballet. Ya. Hay varios que no tienen luz hoy día, ¿no? Hay varios. Por el terremoto. No, precio por el terremoto. Ha habido cortes de luz. Una sola cosita. Vale, ¿y está en la clase con la Miss Liz? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí. Ya saben que Miss Liz ya regresó, ¿no? Entonces ya tienen clases con ella. Y ya saben que su Miss... Sí. Tuvimos una clase con ella. Sí, y hoy día saben que ya su Miss está ya hasta hoy día nomás, ¿no? Sé que ayer la despidieron bonito, me dieron antes creo que del temblor, ¿no? Sí, unos momentos antes y luego pasó eso, ay no.
Sí, me dijo porque exactamente la... una hora antes. Sí, yo la llamé y me dice, ya había dejado menos mal a mis alumnos, había estado, no sé, y dice, y sucede el templo, ¿no? Muy bien. Sí, están todos los preparativos porque mañana, mejor dicho, en la madrugada ella se va. ¿No? Ya, vamos a ver. Muy bien. Y ya está bien, Marieta, no hay problema. Ahora sí, vamos a compartir el sistema inmunológico. Muy bien. Aquí está, dice la inmunología. Primero vamos a ver, dice, la inmunología es una ciencia joven, o sea, es una de las últimas ciencias, ¿ya? Porque nunca antes se había hablado del sistema inmunológico. Nadie vitaminaba, nadie daba. En mis tiempos de colegio, a ver, en mis tiempos de primaria, en mis tiempos de colegio creo que sí, de secundaria sí. Nadie hablaba ni nadie sabía del sistema inmunológico, cómo fortalecerlo. Nada que ver, nadie se hablaba. La inmunología es una ciencia joven. En sus inicios era parte de la microbiología y surgió como tal cuando se observó que los individuos que se recuperaban de una enfermedad producían producido por algún microorganismo, quedaban protegidos contra esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? Ya, virus, COVID, te da el COVID, tu cuerpo pelea contra eso. Si tu sistema inmunológico está bien, va a responder lo mejor posible. Tu sistema inmunológico no está bien, te va a atacar más fuerte. Así que los que le ha dado y les ha dado fuertecito, saben que tienen que reforzar su sistema inmunológico. ¿Qué tienen que comer? Frutas, muchas verduras, pescado sobre todo, ¿ah? Cosas que le den alimento. Entonces se recupera. En 1796, ahí está, mi amigo Alessandro no puede entrar hoy, lo bota el internet. En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió que el organismo tenía la capacidad de protegerse frente a los gérmenes. Comprobó, por ejemplo, que sustancias extraídas de organismos enfermos con viruela eran importantes para evitar que otros organismos los contraigan de este mismo. De esta manera nace el término inmunología. Sin embargo, los estudios de Jenner se retrasaron casi un siglo por la falta de los conocimientos de su época. O sea, Jenner estaba adelantado a su época. ¿Ya? Recién a fines del siglo XIX, o sea, en 1800, se produjo un gran avance del sistema inmunológico debido al rápido desarrollo de los estudios de inmunidad realizados especialmente por Paul Ehrlich, quien formuló la teoría de la inmunidad de cadena lateral. ¿Qué decía? Esta teoría establece la base química para la especificidad de la respuesta inmunológica, o sea, cómo el cuerpo responde a estos agentes patógenos. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hemos hablado, cómo se llaman estos que nos atacan? Agentes patógenos. ¿Agentes patógenos quiénes son? Bacterias, virus y las rickettsias. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por ahí algo, ¿no? Son tres, bacterias, virus y rickettsias. Micaela también está que la bota. ¿Qué puedo hacer? Entonces dice, esta teoría establece, en 1908 dice, ganó el premio Nobel de Medicina por sus trabajos en la química de la inmunología junto con el microbiólogo ruso Elias Menshikov, quien estudió la inmunología celular, o sea, de las células. Mi Silvia, disculpe la interrupción, pero Alexandra dice que está en sala de espera. Sí, yo lo dejo entrar y lo bota el internet. Sí, ya, lo sé, lo dejo entrar y lo bota el internet. Le puedes escribir, hijo, y dile que si no puede entrar porque el internet no lo deja, dile que no se preocupe, dile que yo voy a justificar. Buenos días, Miss. Sí, puedes estar en la casa de abuela Lucy, pero no hay internet. Sí, mi corazón. Si te bota el internet, no te preocupes, Alejandrito, por favor, ¿ya? No te preocupes. Yo voy a poner la clase grabada y tú la ves. Apaga la cámara para que no te vote. Mira, ahorita también mi internet me dice que estoy en estar. Debo estar hablando como robot, ¿no?
Ya, ¿ahora sí se me escucha bien? ¿Ahora sí? Sí, el internet está inestable en todo. Alejandro, apaga la cámara, porque si no te va a botar. Apaga la cámara. Yo ya sé que eres tú. Apágala, Alejandro. Porque si no te va a botar. No, yo estoy en la casa de mi mamá. Mi mamá sí. Ya, Alejandro. Pero si te bota, apágala. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos al sistema inmunológico. Entonces estamos en la página 190 de su libro. Dice, la inmunología tuvo que pasar por varias etapas que fueron complementadas con conocimientos hasta hacerla una ciencia independiente. En sus inicios se estudiaba los factores... Uy, un ratito. Vania, necesito que conectes. Un ratito, chico. Vania. Un ratito. Conecta mi internet. Conecta, perdón, la laptop, porque si no me va... Se le trabó y no... Un ratito. Un ratito. Lo que pasa es que hay un enchufe y tenemos que ir cargando con Baña. Ella está en su clase y por ratos carga ahí y por ratos cargo yo. Cuando estamos ubicados en donde mayor sitio donde hay internet. Ya, muy bien. Ahora sí se me escucha, Cristian, que a ti te veo. Mueve la cabeza si se escucha bien. Ya, gracias, Cristian. Muy bien. Entonces, mi amigo Sebastián Serna no está, ¿no? Tampoco, ya, no importa. Dice, entonces, la inmunología, dice, pasó por varias etapas que fueron hasta, porque la ciencia, hasta que se hizo independiente. Dice, en sus inicios se estudió a los factores que participaban en la defensa del organismo frente a los ataques de los agentes patógenos. Se realizaron los procesos que transformaron las células sanas en células enfermas y cómo el organismo las reconocía y las diferenciaba. En la actualidad también se estudian enfermedades autoinmunes, en las cuales las células de un organismo son atacadas por su propio sistema inmunológico. Se investigan reacciones que de hipersensibilidad llamadas reacciones alérgicas. Las alergias, ¿ya? Las alergias, todas las alergias que ustedes tienen, son cuando una persona, su sistema inmunológico tiene algunas fallas. Por ejemplo, mi sistema inmunológico tiene fallas para lo que es algunos con vitamina C. Si yo tomo mucha vitamina C, me enroncho. ¿Ya? ¿Ya? Esto me ocurría desde niño. Porque así es, alguna debilidad o alguna cosa tiene su sistema inmunológico, ¿ya? Y si tiene una falla, esas fallas se ven en alergias. Unos tienen al pescado, otros al huevo, otros a muchas cosas. Y estos son fallas de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Llamadas reacciones alérgicas. A ver, voy a poner donde ya, muy bien. Entonces, eso está ahí, ¿ya? Dice, la hipersensibilidad llamada reacciones alérgicas producidas cuando el sistema inmunológico responde de manera excesiva contra elementos que no deberían ser considerados como extraños o agentes patógenos, pero de una forma inadecuada. Plantea la inmunoterapia, que es el uso de componentes de este sistema para el tratamiento de esto, ¿no? La alergia también es una enfermedad. Busca los motivos por los cuales se da el rechazo de los trasplantes. A veces cuando algún órgano tiene que ser trasplantado, porque no, ya no ha estado, y algunos cuando le hacen trasplantes, no reacciona bien y su cuerpo lo bota, porque no es parte de su cuerpo, lo cree un agente patógeno. ¿Ya? Muy bien. Vamos a esta otra parte. ¿Ya? Muy bien. Dice, el sistema inmunológico defiende a los seres vivos de cualquier cuerpo extraño, no reconocido como propio, que pueden ser organismos patógenos, sustancias tóxicas, que pueden poner en riesgo al cuerpo o alterar todas las funciones del cuerpo, o sea, fisiológicos, es decir, funciones del cuerpo. Es responsable de mantener el buen estado de salud de los seres vivos, el cual es el resultante de un conjunto de procesos de funciones, de sustancias químicas que mantienen estables las características
que es la homeostasis, ¿ya? Que es, hay uno que es la homeostasis y otro es la hematopoyesis, ¿ya? La hematopoyesis es cuando la médula ósea produce los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. ¿Estás que cantas, Alessandro? ¿Estás que cantas? No, no estamos en canto. ¿Y entonces por qué estás que bailabas ahí, te movías? Yo te vi, yo te vi. Bandido, ¿no? Sí, dime, Alessandrita. ¿Puedo apagar la cámara un rato? Tengo que hacer algo rápido. Ya, apágala. Ya, muy bien. Muy bien. Sí, dime. Perdón, disculpe. Sebastián me dijo ayer desde que hubo el temblor, se le fue la luz en su casa y solo tiene Messenger. Ya, por favor, ya les he dicho, digan a sus compañeros que son sus padres los que justifican. ¿Ya? Yo sé que tú me avisas, sí, pero los padres son los que tienen. Muy bien, vamos a ver quiénes son los órganos que producen ciertas sustancias que defienden nuestro organismo. ¿Ya? El sistema inmunológico está compuesto por dos cosas, por el sistema circulatorio, ¿ya? Otros órganos, y también por los órganos linfáticos, órganos linfoides, ¿ya? O ganglios linfáticos. Miren acá, número uno, ¿quién es uno que defiende tus organismos? Las amígdalas. Las amígdalas son parte de los ganglios linfáticos. Es el más grande de todos y que si nosotros lo tocamos lo sentimos. ¿Ya? Es un ganglio linfático. Dice, ubicado en la parte posterior aquí, ¿no? Y produce sustancias de defensa. A veces decimos, algunas personas le quitan y es producto, por eso que después que le quitan sufren de varias alergias, porque las amígdalas son un ganglio que defiende en tu organismo. ¿Qué más? ¿Dónde tenemos ganglios? Acá. Tóquense aquí, toda esta zona de acá, desde la oreja, detrás de la oreja hasta el cuello, tenemos, lo ven acá en verde, ¿ven? Acá, en las axilas, ¿ya? Aquí están los ganglios linfáticos. Acá y acá. Es por eso que si tienes alguna inflamación, puedes encontrar algunas bolitas. ¿Dónde más tienes ganglios linfáticos? ¿Ya? En las axilas, en la ingle. Acá, en la ingle. ¿Ya? Lo que se conoce como el pubis. Allí también tienes ganglios linfáticos. ¿Ya? ¿Quién me escribe? No puedo ver. Ah, ¿por qué se inflaman los ganglios? Se inflaman los ganglios porque te avisan que hay una parte de tu cuerpo que está por esa zona que se ha inflamado. ¿Ya? Por eso que cuando se te hinchan las amígdalas, cuando te pica la garganta, tú las tocas, te duele. Pero el doctor te revisa, y te ve si están inflamados. Te dice, tiene amigdalitis, porque se ha inflamado por las amígdalas. ¿Ya? Y cuando te tocas algunas bolitas por acá, es que quieres decir que algún órgano. ¿Ves? Pero eso, ¿por qué se da? Porque tienes algún órgano inflamado. Algo se ha inflamado en tu cuerpo, de esta zona. Por eso que hay zonas. Acá también hay. ¿Ya? Por eso que los doctores siempre están revisando esas cosas. ¿Ya? Entonces ya sabes. ¿Dónde se encuentran los ganglios linfáticos? Aquí en el cuello, en las axilas y en la ingle. ¿Ya? ¿Qué más produce? ¿Qué pasa? Es parte de tu sistema inmunológico. El timo. ¿Dónde está el timo? Acá, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado estudiamos glándulas endocrinas? El timo es una glándula endocrina. Y este está ubicado debajo del esternón. Ese timo crece contigo cuando eres pequeñito, crece. Cuando llega la adolescencia, la etapa de ustedes debe ir disminuyendo. ¿Ya? ¿Y qué crea el timo? El timo crea los linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? 10 minutos. Los linfocitos son los encargados de defender tu cuerpo, o también conocidos como glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son dos, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B son los linfocitos que por ejemplo, entra un organismo, ustedes saben que hay mecanismos de defensa. La piel es un mecanismo de defensa. Si entra y pasa la piel, inmediatamente actúan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Cuando llega un virus a tu cuerpo, los linfocitos B son los que vienen y lo marcan. Marcan con un antígeno. Este no es parte del cuerpo.
y vienen los linfocitos T, y los linfocitos T se lo agloban, se comen a estos que no son parte, son agentes patógenos, y se autodestruyen con ellos. ¿Ya? Eso es tu parte de tu sistema inmunológico, los linfocitos T y los linfocitos B. A los linfocitos T también se les conoce como linfocitos asesinos, porque los matan, se los tragan. ¿Ya? También otro órgano que produce parte de tu defensa es el bazo, órgano que se encarga de filtrar la sangre para destruir las células enfermas. ¿Ya? Almacena linfocitos, o sea, en el timo se crean, en el bazo se almacenan, ahí están, hasta que el cuerpo los necesite. ¿Qué pasa si el timo los creó y se fue a almacenar aquí el bazo y tu bazo no funciona bien? No irá a defenderte. Entonces, tanto el timo como el bazo deben de funcionar bien. ¿Ya? Miren, el bazo está por el lado del páncreas. Ven acá, ¿de dónde sale? Está el páncreas. Del páncreas más allá está el bazo. Otro es el apéndice, ese famoso apéndice cuando te operan, que se llena de piedritas. Ya dice, se ubica en el inicio del intestino grueso. Su función no está aún definida. Se entiende que se almacena bacterias estimulando que la... Dice, se entiende que almacena bacterias y estimula la flora intestinal. ¿Qué es? Aquí en nuestros intestinos viven, en el intestino grueso, viven unas bacterias que se llaman la flora intestinal. Esas bacterias hay que cuidarlas, ¿ya? Hay que cuidarlas mucho, porque esas cuidan todos tus intestinos. Si tú tomas antibióticos muy fuertes, hay unas que se llaman ergotamina. Esas ergotaminas se chupan nomás. Y esos son como una vitamina. Porque si tú te tomas, ¿has visto que a veces cuando tomas antibióticos fuertes te vienes en diarreas? ¿Ya? Eso es porque los antibióticos acaban con esta flora intestinal que son bacterias buenas. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Ay, todavía está. De ahí voy a hacer preguntas, ¿ah? Preguntas. Aviso SOS. ¿Ya? Ya sabemos, el apéndice también es parte de esto. ¿Ya? Ganglio linfático, timo, vaso y amígdala. Vamos acá. Todavía nos faltan la médula ósea y las placas de Peyer. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez de las placas de Peyer? No. Ya ves. Son linfocitos. ¿Son como linfocitos? Son linfocitos, sí. Están formados por linfocitos. Bien, todo esto son parte de las diferentes, cómo defiende nuestro cuerpo. Empieza aquí, en las amígdalas, acá. Luego están, ya les dije, los ganglios linfáticos, timo, donde se crean los glóbulos, donde se elaboran los linfocitos o glóbulos blancos. Luego se almacenan acá, en el vaso. ¿Ya? Luego está el apéndice. Todos dicen que el apéndice se inflama porque se llena de piedritas. Pero lo que se ha descubierto último es que no solamente se llena de piedritas. Le llaman apéndice o ciego, porque piensan que no, antes pensaban que no servía para nada, pero no. Cuando comes mucha chatarra, o no comes bien, o los alimentos no están bien hechos, depende de dónde comas, se puede inflamar y te puede causar, pues se llama apendicitis. Itis, inflamación de todo lo que... Cuando te dicen bronquitis, inflamación de los bronquios. Amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Faringitis, inflamación de la faringe. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Apendicitis, inflamación del apéndice. Itis quiere decir inflamación. Una cosa es inflamación y otra cosa ya es infección. ¿Ya? ¿Has visto cuando empieza a dolerte la garganta? Especialmente en este tiempo. ¿Qué antibiótico ni qué antibiótico? Dato recontra barato para que no te vayas y te compres pastillas. Te echas
medio vasito de agua hervida, tibia, ¿ya? Medio vasito nomás, y ahí le echas la sal. Y tú le vas midiendo. Primero le echas una cucharita y luego lo pruebas. Comienzas a hacer tus gárgaras. Tus gárgaras. Si tú ves que lo que máximo que puedas aguantar de salinidad, ¿no? Porque a veces pica mucho. Pero de todas maneras, si pica, no hay problema. Aguántatela nomás y de ahí lo botas. Haces tus gárgaras de ese medio vasito y ya no vas a tener que tomar antibióticos. Les cuento que por años, ¿no? Yo sufrí de faringitis, por años siempre me daban a mí, cuando me daba faringitis a la garganta, me daba ahí está mi amigo Oliver. Me daban antibióticos. Hay un antibiótico que se llama megacilina. Megacilina de 1 millón. Imagínense. Megacilina de 1 millón es un antibiótico recontra fuerte. Que viene en un pomito así gordo, grueso, de metal. Y ahí le echan una sustancia. Y esta sustancia la mezclan ahí. Y eso te lo ponen. Te duele y te demoran como cerca de 5 minutos en ponértela porque como es un antibiótico en polvo, se tiene que diluir y tiene que entrar. Entonces, por años me ponían, hay veces, cuando me daba la faringitis, pero cuando comenzó esta pandemia, gracias a Dios comenzó a salir algunas cosas naturales. Y el año pasado me comenzó a doler feo, bien feo. Y yo dije, uy, de repente es corta, pero no. Comencé a hacer mis gárgaras, ahí puedes hacer las gárgaras de sal, como puedes hacer las gárgaras de matico también. Hay que tener cuidado solo con el matico que no esté muy puro porque te pica mucho, ¿no? Pero es buenazo, o cualquiera de esos dos, ¿ya? Si quieres hacerlo de limón con sal, mucho mejor. Me hice estas gárgaras por varios días y se cortó. Después de 3 días que hice gárgaras, se cortó. No me tuvieron que inyectar con antibióticos. Y yo por año inyectándome. Imagínate. Ya le he dicho, cuando falla tu sistema inmunológico, te crean alergias. ¿Y por qué se crea tu sistema inmunológico mal? Porque no te alimentas bien. Comes purito pollo y no comes pescado. Pescado es algo que deberíamos comer hasta 4 o 5 veces al día. Perdón, a la semana, ¿ya? Esos tienen bastante, especialmente esos pescados oscuros que tienen el omega 6 y el omega 3. Esos fortalecen mucho, ¿ya? Y, otro datito. Hierves agua, 2 tacitas, cortas una rajita gruesita de kion, ¿ya? Cortas la rajita de kion, hierves el agua, la vez que está hirviendo, chancas al kion, lo tiras ahí, ves que da el hervor, lo apagas, ¿ya? El kion es para el sistema inmunológico. ¿Qué le puedes agregar cuando se ponga un poco tibio? Limón, miel, pero miel que sea de la buena. Esos 3, limón, miel, kion, te lo tomas y no te vas a ver feo, es rico, no es feo, no es una cosa del otro mundo que diga, el kion solo sí, pues, ¿no? Es un poquito picante. Pero acuérdense ustedes que existe la ginger ale, ¿no? ¿De qué hacen la ginger ale? ¿Quién sabe? A ver. Esa gaseosa tan rica, es la mía, es la única que a mí me gusta. De kion. De kion. ¿No? Esa gaseosa es la más cara, porque es la más cara de todas. Es de kion. ¿Ya? Muy bien. Pero ya saben, voy a apagarlo para regresar. Continuamos.